que somos buenos y existen limitaciones, como ya llegar a una altura y no poder superarme. Dame un ejemplo de algo que pasa así en los deportes en Cuba. Tú te refieres a alguien que es bueno pero no puede llegar a la capacidad que tiene. En el caso de nosotros llevamos un equipo nacional y llegamos al techo. No podemos superarnos, ahí terminamos. No existe una liga, ¿no? Ahí los jugadores se superan. Hasta ahí llegamos. ¿A otro les interesa? ¿Ustedes podían haber tenido la posibilidad de haber jugado en las Olimpiadas? Nosotros creemos de dos reales. Pudieran haber tenido, este es el último partido que ustedes jugaron, sí. Podían haberse quedado y haber ido a las Olimpiadas. ¿Valió la pena dejar la posibilidad de ser jugadores olímpicos a tomar la decisión que ustedes tomaron? Yo pienso que sí, que las Olimpiadas es un sueño para todos los deportistas, pero las Olimpiadas no nos va a resolver a nosotros el problema económico, ¿no? Que es real en Cuba. Va a resolver un problema espiritual, que del año 80 Cuba no hubo una Olimpiada, y a la que fue en el 80 y el 76 fue invitada. Eso es real. Pero ellos dejaron niñas en Cuba, y ellos están conscientes de que estando en los Estados Unidos, si todo sale como Dios quiere, ellos van a estar, las niñas de ellos van a estar mejor allá, con ellos aquí, mejor atendidas, que ellos estando allá, por la parte material, económica, verdad que se sufre, pero yo creo que este paso está bien dado. ¿Y desde qué edad están ustedes jugando fútbol? Desde muy pequeño, desde los 8 años jugó fútbol. ¿Y cuáles son las limitaciones para ustedes, que ustedes, cuando le hablan ahora al mundo, las limitaciones que tiene un deportista en Cuba, sea quien sea y venga de donde venga? Primeramente los recursos, ¿no? Si vamos a hablar de nosotros, que somos futbolistas, los tacos no son los mejores, los terrenos están pésimos, y eso influye grandemente en eso. Y cuando te dan un par de tacos después, que los que tenías puestos estaban todos rotos, y de caerle atrás al jefe para que te los dé. Y uno primeramente es hombre y persona, y no tiene que estar quedando atrás a nadie para que te den un par de tacos ni nada. ¿Qué pasa? Que nosotros somos profesionales ya en Cuba, como se dice. Al estar en un equipo nacional, se lo entiende que somos buenos. Y yo pienso que no haya que estar en eso para que nos den un par de tacos, que eso es... eso tiene que ser normal. Yo, usted le toca dos pares de lado, uno para cuando llueve. Usted lo ha ganado como un jugador que eres. De todos modos, ustedes acaban de llegar aquí, tienen la ropa del equipo todavía, la única ropa que tienen. La única que tienen. La única que tienen. Y yo estoy segura que esta comunidad va a ser con ustedes como mismo ha sido con todos los cubanos que llegan, que primero los ayudan y después le preguntan dónde militaron. Por mucho que han oído ustedes hablar mal de los cubanos de Miami, ahí tienes tú la prueba de... el poco tiempo que le tomó a tu abuelo ir a buscarte, a buscarlos a todos ustedes, y yo creo Irving puede testificar a eso, de tantos casos que él ha tenido de inmigración, que aquí, independientemente de que ustedes no sepan explicar ni lo que es la libertad, porque no la han vivido, obviamente eso es lo que buscan. Tú puedes decir que el factor económico, pero si tuvieras el factor económico dentro de un país que también te limita las libertades, tampoco ibas a estar... Claro, el ejemplo de nosotros viajamos a X cantidad de países. Todo está bien, viajas a Jamaica y recorres Jamaica, Kingston, Montego Bay, arriba, abajo, normal, compra, vas a Guyana, vas a Colombia, Estados Unidos. Es como estar preso en una buena cárcel, en una cárcel con todas las condiciones. Así no vale la pena. ¿Cómo tú puedes estar en Doubletree, el hotel de Tampa? Estás ahí, tienes a tu primo que hace 20 años no lo ves en el lobby, y por culpa de un señor, tú no lo puedes ir a ver. Señor, si usted quiere aceptar, ese es su problema, pero si usted vino a un país donde la libertad es lo principal, mira a su primo, hable con él, y si estás en un tiempo de descanso, ve a la esquina y tomes un café, un refresco, pero ese es su primo. Usted vino a los Estados Unidos a jugar fútbol, no hay que estar limitando lo que tienes que hacer. Todo está bien. Y por ejemplo, ¿cómo los impactó a ustedes el caso de los boxeadores que cuando regresaron, porque habían intentado quedarse, ya quedaron descalificados? El caso de los boxeadores que estaban en Brasil. Es un tema que en Cuba la gente lo tiene un poco confuso. Yo personalmente no estoy claro de lo que pasó ahí. Simplemente lo que pasó es lo mismo que ustedes. Ellos se quisieron quedar como se quedaron ustedes, con la diferencia que la policía de Brasil los recogió y los devolvió a Cuba. Y ya no los dejaron jugar más. Y ahí es donde radica ese tema tan complicado, que es la libertad, que aunque no la conozcan,
la añoran y la desean, y si no, no hubieran dado este, este paso. No pasa eso. No, no, ya aquí no les va a pasar, porque Estados Unidos no es Brasil, que deja que los devuelvan, pero le ha pasado, y, sí. Y yo te explicaba antes del programa otros casos de deportistas que se han quedado, y el miedo es real. De todos modos, tenemos un número en pantalla que ustedes pueden llamar a ese número, que es el, lo tenemos en pantalla, 561-633-2358. Ese número ustedes pueden llamar, estoy segura que muchas personas en esta comunidad les va a ofrecer ayuda, les va a demostrar que aquí, los cubanos de aquí, cada vez que me dicen no, que le tienen miedo, los de allá le tienen miedo, le digo no. Las balsas vienen hacia el norte. Los cubanos que se quedan viajan a montones de países, pero lo hacen cuando llegan a los Estados Unidos. Así que, bienvenidos a los Estados Unidos. Están en manos de uno de los mejores abogados de inmigración que hay en esta ciudad, así que ustedes no los van a devolver. Hay que destacar el trabajo del abogado también, que nos habló claro desde el principio y se ha portado de verdad como un profesional. Eso es lo que es. Así que de todos modos, ahí tenemos el número en pantalla. Espero que muchas personas les den la mano, que se sientan como ustedes. No solo cubanos que llevan aquí tanto tiempo, otros cubanos deportistas que también han recorrido el mismo camino de ustedes. Les agradezco mucho de verdad el haber estado con nosotros hoy aquí. Gracias.